Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí con la Fleximanía. El día de hoy venimos aquí a San Bernardino Contla, para ser específicos al barrio de la Luz, porque el día de hoy se está estrenando esta chulada que está aquí en nuestras espaldas. Y quién mejor que mi compadre, soy Mr. Coco, para presentar pues su nuevo transporte, que el día de hoy viene a su primer evento, compadre. Antes que nada, te agradecemos el tiempo y la invitación para venir a acompañarte el día de hoy. Y vamos a aprovechar primero para felicitarte por esta Atlas. Pues antes que nada, muchísimas gracias a las cámaras de la Fleximanía, a tu persona, a las personas que están atrás de cámaras. Muchísimas gracias porque pues, han sido uno de los primeros youtubers que han volteado hacia un servidor, hacia Sonido Mr. Coco. Y también muchísimas gracias a todos los youtubers que nos han abierto sus cámaras para filmar alguno de nuestros eventos, al público que nos ha contratado para llegar en algún evento de ellos, al público pues sonidero, incluso hasta las personas que en algún momento a lo mejor nos hacen alguna crítica. Créeme que las críticas son constructivas y pues nos dejan mucha experiencia. Entonces aquí agradecemos a todo el público sonidero, a toda la gente que bueno pues conforma también el staff técnico de sonido Mr. Coco y a toda mi familia. Un transporte de este tipo sabemos que no es nada barato. Te hemos visto trabajar muchísimo en todo este tiempo. Pues mira, lo empezamos a diseñar, más bien a modificar a nuestras necesidades, a lo que nosotros pues queremos brindar en nuestros próximos eventos, que pues queremos economizar tanto como nuestro transporte y pues digamos que lo que queremos pues presentar es pues se podría decir calidad en un espacio pequeño. Día de hoy, que viene parte ya de la nueva producción de Solo Mr. Coco, ¿podemos pasar a verla? Claro que sí. Hoy vamos a presentar un poquito de una iluminación que por ahí adquirimos apenas, pero ahorita en este camión solamente traemos 30 unidades de luminarias o luces, más bien. Pero bueno, en este camión trataremos de llevar un poquito más de equipo. Ahorita, como fue la primera carga que se le hizo, digamos que ya en su cajita, lo que queremos es pues meterle un poquito más y pues hacerle valer su dinero a la gente que nos contrata y que pues siempre está confiando en un servidor. Entonces lo que queremos es pues llevar un espectáculo garantizado para todas partes donde nos contratan, ¿ves? Ahorita lo que vemos que el staff técnico siempre con la playera bien puesta. Así es, nos faltaron algunos integrantes del staff técnico, pero pues están ahorita con los que están, pues estamos más que felices, estamos pues yo creo que abastos para hacer un espectáculo garantizado por esta noche. ¿Es parte de la producción 2022-2023 o vienen cosas nuevas? Mira, pues estamos haciendo o tratamos de hacer una mezcla del 2022 al 2023, ya que estamos casi a finales de este año, pero para el 2023 estamos pues ya por ahí haciendo, pues dicen, estamos haciendo alguna inversión. Pues yo creo que para el 2023 estaremos presentando un espectáculo pues totalmente diferente, ya un poco más garantizado y más, no sé, más avanzado en tecnología y todo lo que pues espera de nosotros el público. Vimos que hace unos meses habías cambiado parte también del audio. ¿Viene también ya ahorita en el transporte nuevo? Así es, diseñamos un grave totalmente diferente al que muchos traen. Aparentemente la caja se ve igual. Para nosotros, pues las medidas que nosotros pedimos y las medidas que vienen adentro, viene un grave pues totalmente diferente. Tratamos de pues de darle como debe de ser, porque también estamos tratando de cambiar la amplificación, pero pues ya ahorita estamos también modificando lo que es el medio. Ya para el año que viene yo creo que ya estaremos presentando un nuevo medio también. Estamos tratando de cambiar un poco en el audio también. Estamos hablando ya de muchos cambios, casi es un cambio total en lo que es el equipo de sonido. Estamos viendo con las estructuras, con nueva iluminación y obviamente con el camión, pero hablemos también del otro camión rojito. ¿Va a seguir andando? ¿No va a seguir andando? Mira, pues de hecho, a como nos pida el público. Lo que pasa es que nosotros tratamos de economizar y, como te lo vuelvo a repetir, tratar de llevar un poco de calidad, a lo mejor en un espacio pequeño. Lo que queremos es que presentar algo, pero que por ejemplo, en el camión que traemos acá,
pues que vaya abasto de lo que queremos presentar y que la gente, pues a la hora de ver todo ya formado, pues quede satisfecha. Ese es nuestro objetivo principal. Pero el camión rojo también, ya cuando saquemos la producción completa, a como nos pidan, si nos piden con los dos camiones, si nos piden con el tráiler y el camión, así es como estaremos trabajando. Es el punto que quería tocar también con la caja de tráiler, porque también cuentas con una caja de tráiler. También está disponible para los eventos, digo, para un evento ya mucho más grande también, ¿pudiera ir la caja de tráiler? Así es, como me comentas, de la caja del tráiler también estará saliendo en algunos eventos. A como nos pidan es como estaremos trabajando. Te digo, este transporte lo modificamos a nuestras necesidades, pero porque mucho público, pues prácticamente, si tú bien sabes, pues se quedó un poco gastado por la pandemia. Entonces hay mucha gente que quiere ver un espectáculo bien bonito y todo, pero a veces también por la economía pues no lo puede hacer. Pero ahorita ya en lo que viene en este camión hablamos a precio público de un espectáculo bien, también adaptado al camión, también adaptado al presupuesto y digo con una calidad, ¿no? También lo que estás buscando tú al invertir pues es tener calidad en todas las cosas. Así es, como te lo vuelvo a repetir, mira, estamos tratando de cambiar en amplificación, en baffles, como dicen por ahí, en leña. Estamos cambiando en iluminación, también estaremos cambiando pantallas, por ahí se vienen grandes sorpresas para el 2023, pero lo que queremos es, como te lo vuelvo a repetir, es presentar un espectáculo abasto hacia las necesidades del cliente, que luego nos pide, por ejemplo, pues hay lugares a donde no entra todo el equipo y pues la gente pues quiere disfrutar de la música que trabajamos y a veces pues incluso nos hemos ido hasta con un poquito menos, pero pues son las necesidades también que dejó la pandemia, pero pues nosotros nos abrimos a todo el público. O sea, si nos piden con el tráiler, si nos piden con los dos camiones o con el camión y el tráiler, o sea, así es como lo estamos trabajando. Muy bien, compadre, nada más para terminar, ¿cuáles son tus próximas fechas? Mira, el próximo sábado 18 de noviembre nos vamos a Concla, Ococlán, la zona centro de Ococlán. Allá nos vemos el próximo sábado. El próximo 26 nos vamos a Tepaclasco y ya vienen las fechas de diciembre, que bueno, pues por ahí hay fechas que todavía no subimos en la página, pero sí están confirmadas. Entonces pues por ahí también les hacemos la invitación a que sigan las cámaras de la Fleximanía y la página oficial de Sonido Mr. Coco Tlaxcala, donde ustedes, bueno, pues van a poderse enterar de las fechas, de la agenda, de lo que, bueno, pues venimos trabajando y de lo que estaremos proyectando próximamente en nuestras fechas también. Sigan las redes sociales de Sonido Mr. Coco, la página de Facebook, los videos, obviamente en las páginas de la Fleximanía Música Sonidera. Le agradecemos mucho y de verdad te felicitamos pues por este gran logro, pues un gran esfuerzo y sacrificios, pues se han logrado las cosas. Felicidades, compadre. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a tu público de la Fleximanía, a toda la gente, como lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos los youtubers que en algún momento han llegado a nuestra cabina a filmarnos, muchísimas gracias a todos, ninguno en especial no despreciamos, así que todos los youtubers que han llegado a la cabina de Mr. Coco, muchísimas gracias por su apoyo, por la gente que siempre está en las buenas y en las malas con nosotros, a mi staff técnico, a toda la gente que, bueno, pues siempre está de repente dándonos un sermón, muchísimas gracias. Esto aún sigue, próximamente 2023, pues venimos por ahí con grandes sorpresas, así que pues estén pendientes, banda, muchísimas gracias por su apoyo de todo corazón.